Creo que lo que se requiere hoy es que todos aquellos que quieren ser presidente en el 2026 salgan ya de una vez a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana donde pueda haber a través de un mecanismo de consulta la unificación de quién puede representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe que viene con la agenda del Foro de Sao Paulo.